Hoy es sábado, y es sábado Directo Cultura. Recuerde que usted los fines de semana nos ve a las 3 de la tarde a través de la señal de Canal 13. Y si no sabe quién soy yo, pues me presento. Soy Diego Fero y todos los días estoy hablándole de la cultura del país, de ese trabajo que vienen registrando nuestros realizadores, nuestras productoras, nuestro director, alrededor de la cultura del país y cómo es tan diversa pero tan bonita y que debemos por lo menos protegerla y preservarla. Hoy tenemos un programa cargado de tecnología, por supuesto, de iniciativas, de por qué no concursos y además de eso, de lados B. Vamos a ver qué tenemos el día de hoy, señoras y señores. El lado B con Cristian, el guitarrista de la agrupación Payambó, con tilde en la O. Lindo este tablerito, ¿no? Como les va quedando a nuestras chicas de Directo Cultura. Tendencias, vamos a hablar de Tribuca. Recuerden que hemos venido mencionándoles cómo a través de la tecnología pues también se puede ir haciendo cultura. Esta no va a ser la excepción y por supuesto la invitación es simplemente para que usted vea y por lo menos abra el espectro para observar cómo a través de diferentes negocios pues también se puede trabajar desde el punto de vista de la cultura. Y ahí tenemos una invitada de la convocatoria de que está haciendo por estos días Planetón y el Banco Mundial, que los van a invitar a través de un hashtag y haciendo una mención especial para poder hablar en imágenes del medio ambiente. Así que vamos a arrancar de una vez con el lado B, en este caso con Cristian, el guitarrista de Payambó, en Directo Cultura. Cristian es un tipo común y corriente, colombiano, descomplicado, sencillo, pero también bien organizado y riguroso, disciplinado. Un tipo que siempre se la pasa montando bicicleta y activado todo el tiempo. Indio blanco, negro y caribe, levanta la mano, grita y resiste. Soy músico, artista formador, manager, booker, a veces jefe de prensa. Un todero que llamaríamos. La música es un lenguaje universal, es una forma de expresión y con el tiempo se ha convertido también en mi forma de vida. Payambó es un sancocho. Nosotros lo que hacemos es explorar. Nos apasionamos mucho por los ritmos tradicionales afrocolombianos del litoral atlántico y músicas ribereñas. Pero claramente somos citadinos, entonces tocamos también rock, hemos incursionado en el dub y estamos desde hace 8 años explorando en estas sonoridades, mezclándolas, buscando el sonido payambó. Nosotros le cantamos a todos los oyentes, a todo el que esté dispuesto a escuchar, queremos transmitir. Entonces le cantamos a todo el público, hemos tenido niños, abuelos, jóvenes, adultos. Entonces es música para todos. ¡Wepare! Desde la capital del caos. Se armó la guachafita. Payambó. Payambó le canta al mestizaje, a la igualdad, a la libertad, al amor y a la unidad. Indio blanco, negro y caribe, levanta la mano, grita y resiste. Nace como un deseo de ser felices, de hacer lo que nos gusta. Sí, era más nuestra pasión, pero con el tiempo se ha ido convirtiendo en la misión, porque nos hemos dado cuenta del poder transformador que está teniendo la música de Payambó. Entonces nace como un suceso espontáneo y con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de que se convirtió en nuestro propósito de vida. Cuidado que el ladrón de uniforme y pistolón se ha llevado la justicia con acciones terroristas. No les traemos una notición, pero queremos alzar la voz con tumbao cantadito pa' que entiendas bien clarito que has colmado mi paciencia. Sí se puede vivir de cualquier expresión artística. En este caso, hoy por hoy, vivo de la música totalmente, solvento mis costos de vida, invierto también y tengo pues mi proyecto con el que estoy avanzando.
Se necesita mucha disciplina, mucha paciencia, mucha proyección a mucho tiempo y dedicación, pero sí es posible. Cristian de Payambó nos mostraba su lado B, la manera como él disfruta también de su tiempo libre, pero cómo combina finalmente su profesión, su trabajo, su agrupación con su vida, con su día a día. Bueno, les hablamos de un concurso, ¿no? Les hablamos de un concurso, de una convocatoria que se viene realizando por estos días que vincula al Banco Mundial y a una fundación que se llama Planet On, quienes vienen trabajando desde hace un buen tiempo en una propuesta de cine ambiental interesante. Estamos con Norma Cuadros, quien es la directora de Planet On y está, pues, por supuesto, para acá en Directo Cultura, para hablarnos de lo que es esta convocatoria. Norma, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hablemos del tema ambiental, porque finalmente tanto Planet On como esta convocatoria tienen que ver con eso, por lo menos relacionan mucho el tema de la fotografía, en este caso, que es a lo que apuntamos con la convocatoria, con el medio ambiente. ¿De qué se trata? Bueno, el concurso específicamente se trata de que todos los jóvenes o personas que tengan un celular y que tengan una cuenta pública en Instagram, tomen una foto de alguna problemática ambiental que estén viendo en su ciudad, en su barrio, en un río cercano, cualquier ambiente natural puede ser objeto de una foto, la suban a Instagram, le pongan el hashtag All for the Green, y mencionen a Connect for Climate, que es la iniciativa del Banco Mundial que busca que los jóvenes seamos líderes en tema de cambio climático y que generemos alternativas para el cambio, que no nos quedemos con el problema, pero que respondamos a la pregunta, ¿qué podemos hacer para cambiar el mundo? Repitamos los hashtags porque el Connect for Climate es con el 4, ¿no? Sí, con el número. Y All for the Green también con el número. Ambos hashtags tienen que ir para hacer parte de la convocatoria, pero también ellos tienen que responder o por lo menos dar una idea de dónde estaban y otras cosas, ¿cierto? Las reglas básicas para que la gente pueda subir su foto es que primero sea una foto de su autoría, no puede ser bajada de internet o de otro autor, tiene que ser una foto propia. Tienen que responder a la pregunta diciendo dónde estaban, dónde tomaron la foto, si fue en Colombia o si fue en otro país, no importa. Y qué proponen para un cambio ambiental, cuál es su compromiso con el planeta, porque este concurso va hasta el 31 de mayo y los ganadores van a ser anunciados en la semana del 5 de junio, que es la Semana Mundial del Medio Ambiente. Entonces la idea es que la gente diga, mi compromiso con el planeta es reciclar, no sé. Sí, venga, pero importante eso porque no necesariamente tiene que ser un paisaje. Es decir, puede ser una foto de denuncia donde uno muestre algo en lo que se podría mejorar en su, pues no sé, en su lugar donde vive, en algún sitio donde pasó. Sí, no necesariamente, porque uno tiene en el imaginario que los paisajes son una montaña, un río, el mar. Ajá. Y nosotros en Bogotá no vivimos cerca a una cerca a las montañas, sí, los cerros orientales, pero no al mar. Pero pueden ser paisajes de ciudades que tienen problemáticas ambientales, por ejemplo Medellín con el tema de polución. Entonces ahí hay un tema ambiental fuerte y puede haber un compromiso de los antioqueños con el medio ambiente, por ejemplo. Es clave que, pues repetirle por lo menos esto a los televidentes de Directo Cultura, cualquier persona puede participar siempre y cuando tengan una cuenta abierta de Instagram, ¿cierto? O sea, de cualquier municipio, localidad, departamento del país. Sí, invitadísimos todos. Lo único que necesitan hacer es tomar su foto, poner el hashtag All for the Green y Connect for Climate, poner su cuenta, si la tienen privada, ponerla pública para que las personas del Banco Mundial puedan ver su foto y ya ellos escogerán los ganadores. Le hago una inquietud. Tengo una inquietud sobre si esto es solamente para Colombia o es para otros países también. Es mundial. Abierto para todo el mundo. Ustedes cuando busquen en Instagram este hashtag All for the Green van a ver que muchas personas están subiendo sus fotos todos los días y la idea es pues que Colombia no se quede atrás y nos mostremos con ese compromiso ambiental.
esto va a ser exhibido, o por lo menos el ganador va a poder exhibir sus fotografías, ¿en dónde? Usted me ha contado ahí detrás de cámaras. Sí, el ganador o los ganadores que seleccione el Banco Mundial van a tener sus fotos exhibidas en Bolonia, Italia, durante la celebración de la Semana del Medio Ambiente. Y pues obviamente en todas las redes del Banco Mundial las van a promocionar y pues muy chévere que tengamos a alguien colombiano. Claro, además ganador. Porque no necesariamente usted tiene que ser un fotógrafo profesional, simplemente si a usted le gusta tomar fotografías y cree que puede llegar a tener una muy buena imagen para postularla, pues anímese. Venga, hablemos de Planedón, ¿cómo les ha ido? Muy bien, estamos trabajando en la tercera edición de la muestra de cine ambiental. Va a ser en septiembre, ese es el adelanto, del 12 al 15 de septiembre estaremos en Bogotá con más o menos 15 a 20 documentales ambientales y aquí estaremos contándoles más detalles de quiénes van a venir, quiénes nos van a acompañar, qué directores, todas las actividades alrededor de esta Semana de Medio Ambiente. ¿Siempre las ediciones se han caracterizado por mostrar cine documental? O, sí. ¿Y han tenido la intención de mostrar cine ficción? Estamos en eso. Queremos ver qué otros géneros siempre pueden entrar. ¿No? Sí, por ahí siempre propuestas. Tenemos, esto es una muestra internacional, no tenemos cine colombiano, pero estamos viendo cómo podemos vincular productores y artistas nacionales. Bueno, con, a ver qué están haciendo acá también. A ver qué están ¿no? haciendo, y eso es un llamado de atención para todos los artistas porque no están haciendo mucho en tema ambiental y eso es un poco un jalón de orejas. Es como un poco triste ver la realidad de cine en ese aspecto. No, y además, porque no nos digamos mentiras, realmente se ha convertido en toda una tendencia a nivel internacional el enfocarse, ya sea en ficción o sea en documental, hablando del medio ambiente. Sí, eso sí es clave. Tenemos líderes importantísimos, pues uno ve los actores Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio, y cada día más que están metidos y llamando la atención en temas ambientales. Yo creo que aquí nos falta pellizcarnos un poquito más y ponernos las pilas a producir con todo lo que tenemos en Colombia de tema ambiental. Apenas tenga la selección, viene para acá. Seguro, ¿no? Y seguro. Y nos muestra entonces quiénes van a ser parte. Claro que sí. Norma, gracias por estar en Directo Cultura. Gracias a ustedes. Vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos con más de Directo Cultura aquí en Canal 3. Ah, la música de Directo Cultura es muy chévere, ¿no? Es muy bonita. Usted puede hacer parte de esto y divertirse, compartirlo, repetirlo, mostrárselo a sus hijos, compartirlo en familia a través de las aplicaciones web como lo son YouTube, como lo es nuestra página web www.canal13.com.co y ahí está todo el programa completo de Directo Cultura. Y tenemos voz a voz, de hecho uno que se va a llevar a cabo mañana aquí en Bogotá en la Media Torta, el tradicional tortazo del Día de las Madres. Va a haber varios artistas que se van a presentar allí y pues la entrada es libre. Recuerde que a veces hay un aforo que se tiene en cuenta para que, hombre, para que no vaya a haber ningún inconveniente. Pero eso va a ser desde las 2 de la tarde. Ya saben, mañana tortazo en la Media Torta, aquí en Bogotá. Y por lo pronto nos vamos con tendencias. Les había hablado de Tribuca, ¿no? Y habían, por lo menos les había comunicado que esto tiene que ver con una manera de reunir la cultura a través de la tecnología, pues conózcalo acá en Tendencias de Directo Cultura. Tribuca es una aplicación desarrollada con el objetivo de invitar a los usuarios a explorar los museos, a recorrerlos. Tribuca dispone de una guía de museos completa donde pueden encontrar los 281 museos en Colombia registrados. Y estos museos pueden encontrar información acerca de sus horarios, el costo que tiene, si tiene costo. Desarrollamos una idea y es poder vincular los nuevos medios tecnológicos a nuestras visitas generales con nuestro público general y en los diferentes eventos o temporadas que recibe el Planetario Bogotá. La evolución que ha tenido, digamos, estos escenarios o estos espacios culturales ha propiciado que cada vez se generen nuevas formas de comunicar los contenidos. Creo que el poder establecer nuevas estrategias de comunicación con nuestros usuarios es la manera más inmediata de llegar a esos nuevos medios tecnológicos. Es ahí que vemos la importancia de comenzar a incursionar y entrar, digamos, a nuevas áreas, en este caso tecnológicas, y esta nueva plataforma para poder de una u otra manera generar un producto adicional
o una forma diferente de llegar a nuestros públicos. Los museos tienen una connotación a veces de pasado, de historia, de algo tal vez un aburrido, incluso se podría decir. Entonces, muchos jóvenes no visitan los museos a menudo o no tan frecuentemente, a menos que sea por una tarea o por una actividad que les proponen en el colegio. Con Tribuca lo que invitamos es a recorrerlos de una manera diferente, entretenida, en donde no es solamente ir y ver el objeto y leer la historia que está allá, sino es completar retos, desafíos, misiones, hacerlo en un tiempo limitado, retar la curiosidad, proponer desafíos acerca de lo que van a encontrar allí. Tenemos claro que, por ejemplo, la juventud, la nueva tendencia es utilizar las herramientas como los teléfonos celulares o las tablets. El tiempo nos obliga a pensar en esas nuevas eras digitales y esas nuevas tendencias que en la juventud y en los niños se está generando. Es un reto inmenso que un espacio como esto logre generar ese vínculo, y creo que Tribuca es el mejor ejemplo donde podemos lograr que las personas generen un nuevo contenido y generen un nuevo aprendizaje utilizando un medio tecnológico. Invitamos a los televidentes de Canal 13 a que conozcan Tribuca, la descarguen y la usen desde su dispositivo móvil para que recorran los museos de otras maneras, para que completen las misiones y acepten los desafíos que tenemos preparados para ustedes. Muy bien, pues a partir de la tecnología usted también puede conocer todos los museos que hacen parte de Colombia, que reúnen por lo menos gran parte de la cultura de nuestro país en un lugar. Son 230 y pico, mencionaba nuestra invitada. En Tendencias vimos el Tribuca y usted la puede repetir a través de nuestras plataformas digitales o en www.canal13.com.co, que es nuestra página web en donde estamos publicando, subiendo, posteando constantemente el contenido de Directo Cultura y cada uno de los segmentos o espacios que conforman este programa. En Tunja tenemos un taller y hace parte de nuestro Voz a Voz. ¿Cuánto puedo imaginar? El 22 de mayo se va a realizar desde las 3 de la tarde, 3 y 30 de la tarde y hasta las 4 y 30 de la tarde en el claustro de San Agustín. La participación de los jóvenes y adultos con discapacidad visual va a ser parte por lo menos de esta lectura compartida de libros. Es abierto a todo el público, no solamente a personas que tengan una discapacidad visual, sino también a aquellos que no la tengan y que quieran vincularse con esta iniciativa. Esto el 22 de mayo a las 4 y 30, bueno, hasta las 4 y 30 de la tarde y desde las 3 y 30 de la tarde en Tunja. Tenemos una segunda parte pendiente y tiene que ver con Cristian y Payambú. El lado B, su segunda parte, su segunda edición acá en Directo Cultura. Aparte de tocar e interpretar en Payambó, trabajo como artista formador del proyecto CLAN, que son los Centros Locales de Arte para la Niñez y la Juventud del IDARTES. También hago de booker, de manager y de productor artístico en Payambó. Ahora todos somos esclavos del ayer. Venía desarrollando y dictando clases particulares, alumnos sí, que me los encontraba en las salas de ensayo o que por un amigo llegaban. Hace 3 años, David Jaramillo, de Doctor Crápula, entró a ser parte del programa CLAN. Llevamos ya 3 años dando talleres de formación artística gratuita. Atendemos a lo largo de todo el distrito, hay 21 clanes. Y es muy bonito también darme cuenta de que
Payambo hace música con mensaje y busca sensibilizar, y sensibilizamos durante los conciertos en vivo, pero aquí estamos es trabajando con los niños, ¿no? Entonces estamos trabajando con las semillas directamente, sensibilizando desde temprana edad, y es muy valioso para nosotros y para mí en este caso esta experiencia, este lado B. El arte es un agente transformador y en este momento somos conscientes de que es un derecho que le pertenece a todos, la formación artística, porque el arte lo que te brinda a ti como ser humano es sensibilidad, y cuando te sensibilizas empiezas a tener diferentes percepciones sobre tu entorno y pues sobre toda la realidad. Así que desde la misma ejercicio de hacer la música y compartir mi experiencia como persona y como músico, desde ese mismo momento ya se está construyendo una paz, un diálogo. A mi Colombia la han tumbao, 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 y nos quieren amar. Lo importante es ser feliz con lo que uno está haciendo y hallar el propósito de eso. En mi caso, siento que el arte es para servir y yo tan solo soy un instrumento, una herramienta. Entonces la invitación es a que hagas de tu oficio, de tu profesión, de tu pasión, de tu forma de vida, un servicio para todos los que te rodean, porque es que no estamos solos, somos una gran familia y lo importante acá es salir todos adelante, y eso lo logramos llevando nuestra profesión y nuestra acción al campo. Cuidado, que nos quieren engañar. En Directo Cultura, el lado B de los artistas. ¡Ah! Payambó, hombre, don Cristian de Payambó, bienvenido siempre a su lado B. Cuéntenos cuál es el lado B de su artista favorito, por lo menos cuál le gustaría que pudiéramos ver o pudiéramos hacer acá en Directo Cultura. Nos escribe arroba canal 13 co con la etiqueta Directo Cultura y nosotros pues estamos ahí haciendo el contacto para contarle su artista favorito, qué es lo que hace detrás de, tras bambalinas de todo su puesta en escena. Tengo un voz a voz más y tiene que ver con Neiva, que el 23 de mayo hasta el 25 de mayo va a ser el Consejo Nacional de Cultura de Ciudades. Esto va a ser en Neiva. Y, bueno, vea, Congreso Nacional de Consejeros de Cultura de Ciudades Capitales. ¿Cuál es la idea de todo esto? Pues poder tener un contacto, un roce con lo que está sucediendo en la escena cultural de cada una de las capitales de los departamentos de nuestro país, de las grandes ciudades y de las pequeñas, para ver de qué manera están trabajando allí y, por supuesto, manejar por lo menos qué tipo de herramientas podrían aplicarse o tomarse o tomar prestadas de lo que se está haciendo, digamos, en Bogotá, para lo que se está haciendo en Medellín, o el que se hace en Medellín para tomar a Cali, o lo de Cali, Armenia, Pereira, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a ser en la Secretaría de Cultura de Neiva, y la dirección, si la necesitan, pues se las damos a través de nuestras redes sociales. ¿Les parece? Todos estos lados B, todos nuestros labias, bueno, nuestras labias, los de la tierra, los antojos, en la zona. Y de hecho algunos voz a voz y los Sigaud hacen parte de Directo Cultura y usted los puede repetir simplemente dirigiéndose a nuestro canal de YouTube, Canal 13 Colombia, para nuestra plataforma de YouTube, o por lo menos nuestro canal de YouTube, pero también en nuestro fanpage, hágalo también como Canal 13 Colombia y menciónenos o coméntelo o compártalo a través de Twitter en arroba canal 13 co. Tome fotos en Instagram, arroba canal 13 con nos etiqueta o nos menciona con el hashtag o con el numeral Directo Cultura. Soy Diego Rodríguez, Diego Fero, los acompaña todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, sábados y domingos a las 3:00 y mañana nos volveremos a ver. Chao.